Onda familia, espero se encuentren muy bien. Una vez más, Paquito Cerón con ustedes, su servilleta. Acá un compita que ya lo vieron en el video anterior, que según que nos iba a retar en las truchas, pero pues nada de nada. El güerito. Retar hoy. ¿Qué vamos a pescar hoy, amigo? Hoy vamos a pescar carpas. Carpas. Porque la trucha está en veda y hay que respetar la veda. Hoy escucharon, pero no le crean mucho a este amigo porque es muy, muy hablado. Miren, preparó una masita. ¿De qué está hecha la masa? Ah, de varios argumentos. Este no nos va a querer dar la receta. Es harina, pura harina. Pero pues nada más las anda alimentando. Pues ya aquí ya tiramos las cañitas, a ver qué sale. Y pues quédense que si no se pone bueno, nos damos una quemadota. Está bien bueno el sol. Mira ese carperito. Y dice que las asusta el ruido y este güey les echa un chingo de cosas. Va a caer una de 10 kilos ahí. Pues ojalá. Este amigo tiene una caña. ¿Cómo se le llama, bro? Coreana. Coreana. Bien chila su cañota. Pero a ver qué logra hacer. Con su caña y otra caña es para estar lanzando. Pues ya nos cambiamos, amigos, a ver si por acá jalan. Esto que le pongo, yo le digo chismoso, yo no sé cómo en otras partes se le conocen, pero avisa cuando está jalando, háganle cuenta, oh, paz, y ahí está. Pero pues ojalá. Vamos a ponerla a la otra. Poquito más lejos y ahí está. Son los que nos van a decir si están jalando o no. Ya la güerita ya se va a acostar. Y pues un chingo de calor, pero pues a ver si vale la pena la quemada, a ver qué nos espera. Miren, amigos, ya ahí le está dando. Ya lo está jalando ahí. Pero le da unos lleguecitos. A la de la izquierda. Mira, ¿ya viste? Miren. Nada más que se le cuelgue machini. Y nos arremangamos. No, nomás nos emocionó. Dice que le jalo. Su función de flotador es que cuando sube le están picando.
Pero allá nuestro pescador está durmiendo, el güey. Ahorita nos acaba de jalar, amigos, pero... No, les digo acá a los amigos que nos jalaron, pero... Estamos bien pendejos. Sí, la neta, ya nos están jalando recio y... Estamos durmiendo. Este es el agua. Ojalá esta se lleve la caña. Miren, este ahora sí ya nos picó. Nada más que le diga que andamos en las vivas. Ese compa ya le jalaron, pero está bien pendejo. ¿No? Él trae una campanita para que mira, está bien norteño mi compa. Ya está, amigos, tembro. Mira, ya cayó la primera, amigos. Pero este está medio pendejo y no saben rodillar su carrete. Veanlo. Ahí viene. La primera, patés. Mira, acércate, bro. Una carpita con masita hecha a mano. Les va a dar un beso, amigos. Ya cayó la primera, amigos. Están jalando muy bien, pero lo que no sirve son los pescadores, la neta. Está bueno el jaladero. Mientras estaba sacando una, le jalaron la otra. Al güero ya igual le jalaron. No sacó por güey. Pero ahorita a ver qué chao. Miren, amigos, yo sí pongo el pan, un anzuelito, hacemos una bolita. Somos a doble anzuelo. Así queda. Uso un poquito de plomada, un poquito grande para que se vea lejos, y nuestras bolitas de masa. Y se va. Estamos en la viva. Oh. Miren nomás. Se cayó. Carpita. Vamos a echarla. Acá con el compa güero. ¿Aquí cómo se llama esa madre? Invernadero, porque aquí las vamos a criar. Adiós. Se fue. Se cayó el celular, ya no vieron cuando lanzarte. Ahí
¿Eh? ¿Se cayó? Sí, no estaba bien posicionado. Miren, otra que salió. Vamos a echarla al morral. Hasta que se le hizo ese compa. No puede ser, bro, que se estaban burlando de ti. Es que es la tía Paola. ¿La vas a echar al invernadero? Vamos a echarle al invernadero, dijo este güey. Con la tía Paola. Con la tía Paola, dice. Ahí va la tía Paola. Es que la tía Paola no funciona bien. Hay que buscar otro tío. Con este compa. Ah, pues bien. Soy el que te pensé que va a pescar. Y acá ya se cansa. Ya se cansaron, ya no jalaron aquí. Mírate, gracia, tía Paola. Dicen que es muy difícil sacar una buena con la coreana, a ver si es cierto este amigo, si la logra hacer. Ah. Vean nomás qué chulada esa madre. Y lo peor de todo, que ahora no se trajo red. Ay, la tía Paola. Te dije que iba a salir la tía Paola. A ver, bro. Mira. Bien, bien, bien. Que no. Se va la colita. La tía Paola. Ah, perro, Pinche maña tiene que siempre que viene conmigo saca puras buenas. Le gano por cantidad, pero me gano por la más buena. Y acá mi compa, tía Paola. Bravo, en la pinche tía Paola. Mira, tía Paola. Buena, está buena, está buena. Y no hay que perder ni una cama. Ahí va, adiós.
Paola. La tía Paola se fue. ¿Cómo te? Ya salió otra, amigos. Pequeñas, pero por lo menos te emocionas un rato. Una carpita, Irene. Esperábamos que salieran un poquito más grandes, pero no nos podemos quejar. Diablo. Y así nos retiramos de esta hermosa presa el día de hoy. Cuéntala. Ahorita les grabo cuántas sacamos. Y pues, miren nomás cómo se ve en atardecer aquí. Machín, machín, machín. Parece espejo el agua. Y para acá atrás y nomás se ve bien chilo. Aquí vamos a sacar lo que sacamos el día de hoy. Se quedó atorada la mía. Pues no son muchas, pero ahí le hacemos la lucha. Vámonos. La primera, tú te quedas, ahorita te vas. La primera. Una. Dos. Mira, el puro chavadito, pero te diviertes. Tres. Mira, esta está bonito, sus camas. Cuatro. Cinco. Esta es la medianona. Seis. Este güey dejó ir una. Ah, sí, cierto, una más o menos igual de ese tamaño. Y la tía Paola. Esta es la pinche la tía Paola. Esa la saqué yo. A ver, dame un besito. Ah, no es cierto, estás bien fea. Y se va la tía Paola. A ver qué tan fuerzas tiene. Ay, adiós. Y pues aquí nos despedimos, amigos, espero que les guste el video. No sacamos lo que esperábamos, pero salieron. Así que nos vemos en la próxima, un abrazo y diles adiós. Nos vemos para la próxima, a ver si sale otra vez la tía Paola. Adiós, tía Paola.